Muy bien. Buenos días a todos. Comenzamos. La sesión de hoy va a ser la resolución o la solución de un problema. A partir de un enunciado, vamos a tener que plantear el esquema de trabajo, el diagrama de flujo, y a partir del diagrama comenzar a resolver cómo lo hemos hecho con los otros problemas. Sí, entonces, me voy a tomar la libertad de dictárselos, por favor. Entonces, por favor, saquen su cuaderno y comenzamos. ¿Listas? Muy bien. El enunciado del problema dice así: se requieren ¿1250 kilogramos se requieren 1250 kilogramos de una solución? ¿Qué contiene 12% en peso de etanol en agua? Punto y seguido. Se cuenta con dos tanques de almacenamiento, coma, el primero de los cuales contiene 5% de etanol en agua. Coma. Mientras que el segundo contiene 25% de etanol en agua. Punto y seguido. Abren la interrogación. ¿Cuánto
habría de utilizarse de cada una de las dos soluciones. Cierran interrogación. Y ese es nuestro problema. Por favor, léanlo y díganme cómo estaría planteado el esquema o el diagrama de flujo o su sistema para hacer el balance. ¿Listos? ¿Cómo les quedó el esquema? Profe. Mándeme. Yo quiero ver si entendí. Entonces serían como dos corrientes de entrada y una de salida. Efectivamente. Ok, gracias. De nada. Tienen una corriente de entrada A con una concentración del 5% de etanol y los restantes agua. Tienen una segunda corriente que contiene 25% de etanol y los restantes agua. Y tienen la corriente de salida que contiene 12% en peso de etanol. Todo está en peso, entonces son kilogramos, ¿no? ¿Sí más o menos se ubican? Sí, creo que sí. Ustedes me dicen cuándo lo tienen para ver si coincidimos. ¿Listos? Ahí va. ¿No ven? Voy a compartir. Listo.
Se supone que aquí ya ustedes verían el esquemita que nos presentan. O sea, el esquema sería, bueno, pues tenemos un mezclador o una zona de mezclado. Tenemos en la corriente A, un depósito. De este depósito se genera la corriente A, que tiene una composición de etanol al 5% y de agua al 95%. Kilogramos de etanol por kilogramo de agua. Y aquí tenemos kilogramos de agua por kilogramos de mezcla. Y tenemos otro recipiente de donde se genera otra corriente, la corriente B. Y tenemos que la composición es para esta corriente es 25% o 0.25 kilogramos por kilogramo, kilogramos de etanol por kilogramo de agua. Tenemos también la composición del agua, que sería 0.75 kilogramos de agua por kilogramo de mezcla. Y luego nos dicen que requieren 1.250 kilogramos de mezcla. Entonces tenemos la composición que nos dan, la composición a la que requieren la mezcla es al 12%, es decir, 0.12 kilogramos de etanol por kilogramo de agua, y el restante, que no me lo dicen, pero debo asumirlo, es el 88% de agua. ¿Alguna duda? No, todo bien. Muy bien. Muy bien. Mándeme. ¿El agua sería kilogramo de agua entre kilogramo de agua? No, kilogramo de agua entre kilogramo de mezcla. Ah, ok. ¿Y el etanol es kilogramo de etanol entre kilogramo de mezcla? Sí. Ok, gracias. De nada. Una vez que tenemos esto, entonces sí podemos decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Recuerdan qué hacíamos? Hacemos el balance global general. Pero aquí hay una peculiaridad. No tenemos dos corrientes de tres. Entonces tenemos que resolver con eso. ¿Les parece? Sí, profe. Muy bien. Planteamos nuestro balance global general y debe decir A más B, es decir, la entrada es igual a la salida. De manera que tenemos A más B es igual con C. Y tenemos nuestro balance global general. Tenemos que entrada es igual a salida, A más B es igual con C, o de ya poniendo lo que tenemos, la información que tenemos, A más B es igual a 1.250 kilogramos de mezcla. Y esta es nuestra primera ecuación. ¿Por qué la pongo 1? Porque no podemos resolver. Nada más lo señalamos. Y luego hacemos lo que habíamos hecho anteriormente, el balance para el etanol. Y decimos, el balance para el etanol sería A por XA del etanol más B por XB del etanol. Es igual a C por XC del etanol. ¿Sí recuerdan que así la construíamos? Lo mismo, como no hay reacción química, es una mezcla, entonces la entrada es igual a la salida. Y A es la corriente que vamos a buscar. Y XA para el etanol es 0.05. Más B por la composición del etanol, que es 0.25. 0.25B. Eso es igual a 0.12, que es XC del etanol, por la corriente, que son 1.250 kilogramos de mezcla.
Simplificamos o realizamos las operaciones y vamos a tener 0.05 veces A más 0.25 veces B es igual a 150. ¿Por qué? Porque tenemos 0.12 por 1250. Y esta es una ecuación con dos incógnitas, entonces la señalamos como 2. Hasta aquí no tenemos ninguna respuesta, hemos planteado nada más las ecuaciones. Entonces hacemos el balance para el agua. Y el balance para el agua me dice que la corriente A por X o la composición del agua, XA más la corriente B por la composición del agua para la corriente B, XB de agua. Eso debe ser igual a la corriente C por XC para el agua. Es decir, la composición del agua por su corriente. Sustituyendo los valores numéricos, vemos que es 0.95 por A, que viene de XA del agua, que es 0.95, y la corriente A. Más, en la corriente B tenemos una composición del agua de 0.75, XB del agua es igual a 0.75, que multiplica la corriente B. Eso es igual a la corriente C, tiene una composición de 0.88 kilogramos de agua por kilogramo de solución, o sea, 0.88 por 1250 kilogramos de mezcla. ¿Sí? Simplificando, tendríamos 0.95 veces A más 0.75 veces B, debe ser igual a 1100, y eso es una ecuación 3. Fíjense bien, nosotros tenemos tres ecuaciones con dos incógnitas, de manera que podemos resolver tranquilamente con cualquiera de las dos o con cualquiera de las tres. Entonces, elegimos dos, elegimos la ecuación 2 y la ecuación 3 para resolverla simultáneamente. Entonces, resolviendo simultáneamente la ecuación 2 y la ecuación 3, tenemos. No los voy perdiendo. No, profe, todo bien. Muy bien. Muy bien. Entonces tomamos la ecuación 2, que es esta, 0.05 veces A más 0.25 veces B es igual a 150. Aquí la pongo y la voy a renombrar. Le voy a llamar 4.A. Y luego voy a tomar la ecuación 3, que es 0.95 veces A más 0.75 veces B es igual a 1100. Tengo la ecuación 3, pero la voy a renombrar como 4.B. Despejo A. Despejo la variable A de la ecuación 4.B. Y si la despejo, despejo A, voy a tener que A va a ser igual a 1100 menos 0.75 veces B sobre 0.95. El valor de A que hemos despejado lo vamos ahora a sustituir en
la ecuación 4A. Ustedes me dicen cuándo lo tienen para poderme subir. ¿Listos? Profe, perdón, me perdí un poco. Sí. Ya que hacemos, bueno, tenemos ahí las dos ecuaciones simultáneas, vamos a despejar primero A, ¿verdad? Sí, despejamos A de la ecuación B, de la 4B. Ah, ok, ok. Y es esto. Ah, muy bien, sí. Despéjamela para que la ubiques. Sí, Pi. Sí, gracias. ¿Listos? Creo que sí, profe. Muy bien. ¿Sí coincidimos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esta A la vamos a sustituir ahora en la ecuación 4.A. Y nos debe dar esto. Punto 5. Fíjense bien en esto. Aquí está. Punto 0.5. Bueno, no se ve. ¿Lo puedo hacer un poquitito más chiquito para que se vea? Ahí sí, a ver si no los pierdo. Si se alcanza. Sí. Este lo sustituyo en esta A y voy a obtener esto. Es punto 0.5 y luego pongo paréntesis cuadrado para indicar que ahí sustituí. Y que multiplica a 1100 menos 0.75B sobre 0.95. Más 0.25B más 100, perdón, igual a 150. Esta era la ecuación 4.A. Ahora sí. Fíjense bien. Van a multiplicar 0.05 por 1100 y a eso lo van a dividir entre 0.95. Les debe dar 57.8947. ¿Listos? ¿Sí les da eso? ¿Jesús? Sí, profe. Sí, buen despeje, ya voy. Ah, muy bien. Y luego,
al multiplicar punto 0,5 por punto 75B y dividirlo entre punto 95, vamos a obtener menos 3.94738 por 10 a la menos 2 veces B. Todo eso más 0.25 veces B es igual a 150. ¿Sí coincidimos? Sí, profe. ¿Con los dos valores? Sí. Muy bien. Entonces, sumamos las B y despejamos el término independiente. Es decir, sumamos estos dos. Sumamos 3, este es negativo, por supuesto, 3.947968 por 10 a la menos 2, B más 0.25B nos debe dar 0.210526 veces B. Este 150 se queda en su lugar, pero este 57.8947 lo pasamos para el miembro derecho de la ecuación, con signo contrario. Y 150 menos 57.8947 debe ser 92.1053. ¿Listos? Despejando B, vamos a tener que B va a ser igual a 92.1053 sobre 0.210526 y nos da un valor para B de 437.5 kilogramos de mezcla. Y luego, ¿sí vamos bien? Sí, profe. Y luego podemos ya tomar el camino que queramos. Yo elegí sustituir este valor de B en la ecuación, si se fijan, es en la ecuación 3. Pero pudieron haberlo sustituido en la ecuación 1 y debe darles el mismo valor. Fíjense bien, vamos a sustituirlo en la ecuación 3 y luego se puede verificar con la ecuación 2. ¿Sí? Muy bien, entonces
decimos, bueno, por tanto, si ya conocemos B y conocemos C, entonces conocer A. Y decimos, de la ecuación 3, 0.95 veces A más 0.75 veces B es igual a 1100. Despejamos A, que es lo que queremos calcular, y decimos, 1100 menos 0.95 veces A, perdón, menos 0.75 veces B, pero B lo conocemos, entonces sustituimos en B 437.5. Todo eso sobre 0.95. Y eso nos debe dar un valor de A igual a 812.4993 kilogramos de mezcla. ¿Coincidimos? Sí, profe. Muy bien. Y esa es la forma de realizar balances de masa cuando no tenemos las dos corrientes. Es decir, tenemos que resolver simultáneamente. Acuérdense que para resolver simultáneamente necesitamos tener el mismo número de ecuaciones que el mismo número de incógnitas. ¿Listos? ¿Todos concluyeron? Sí. Muy bien. Y eso sería todo por el día de hoy. Profe, tengo una duda. Sí, adelante. ¿No se hubiera podido resolver si de la ecuación 1 hubiéramos despejado, no sé, por ejemplo, A? Y luego en la del etanol, dejar todos en términos de B, o sea, sustituir esa A. Sí, pudiste ver. Ya, ¿no? Sí, aquí mira. Y aquí el problema lo agarras como mejor se te acomoda. Pero si tú te fijas, traté de generar el mismo esquema siempre. Balance global general, balance para el primer componente, que es el etanol, siempre el etanol, y luego el siguiente componente, el agua. ¿Por qué lo hice así? Para desarrollar una metodología. Si yo desarrollo esta forma de resolver los problemas, va a ser así como una formulita y nunca voy a tener dificultad para resolver problemas de este tipo, por muy complejos que estén. Es decir, me hago ordenado al resolver los problemas. Y acuérdense, un problema donde ustedes definen las variables y saben qué es lo que tienen que hacer, no es problema, porque está resuelto. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario?
¿no? Profe. Mande. Si nos hubieran dado las dos, bueno, dos corrientes, los dos pesos de la corriente sería diferente, ¿verdad? Sí, porque ya estaría resuelto el problema. Fíjate bien, si te hubieran dado la corriente de entrada y la corriente de salida y sus composiciones, y tú tienes la composición de salida, el problema no es un problema, ya simplemente es un esquema de trabajo. Fíjate bien, este problema se resuelve para tener tu esquema de trabajo. ¿Cuánto le vas a decir a los operarios que pongan de A? ¿Cuánto le vas a decir a los operarios que le pongan de B para obtener esta composición? Que es de hecho el trabajo que haces tú como profesionista en el área de biotecnología o de bioprocesos. Bueno, es en el supuesto de que tengas operarios. Si no, pues tú lo te pones a hacerlo, ¿no? ¿Sí? Es decir, cuando me lo presentan de esta manera, es algo que no he resuelto, y ya cuando obtengo los valores numéricos, ya lo resolví, pero resolverlo significa que este esquema me permite realizar un producto. Ok, profe. ¿Sí? Sí, gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, pues nos vemos la próxima sesión. Gracias, profe. Gracias, profe. Estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. ¿Qué tal, Omar? ¿Todo bien? Wendy, ¿todo bien? Diana. Hasta mañana, profe. Bueno, hasta el martes, lunes. Hasta el lunes, ¿no? Sí, hasta el lunes, profe. Nos vemos, Aurora. Omar, ¿todo bien? Ana Guadalupe y Wendy, si están bien o se durmieron.